Bueno, bienvenidísimo a su canal Bonsai para principiantes En este video les voy a compartir eh, Este comentario Es un poco larguito allí Pero se los voy a resumir Para que vean que yo inspiro también al Emprendimiento Es un suscriptor que eh, Pues él, él ha visto mi contenido Y eh, Va a hacer el trasplante de unos jabuticaba Si, ¿sí? entonces me está pidiendo como una asesoría Porque pues va, le pidieron Ese favor a él y pues él lo va a hacer Entonces Falta bastante que tener en cuenta algo muy muy importante, que es el sustrato. Esto debe es ser un sustrato que el miner, o sea que tenga mezcla algún mineral, como les he dicho en mis videos, que digamos sea ladrillo molido, eh, piedra pómez, eh, puede ser perlita, eh, algún mineral, ¿sí? Yo siempre aconsejo como un 40 o 50% del mineral mezclado con la tierra negra normal de vivero que tiene cascarilla de arroz, que aquí en Colombia es muy, muy común, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo es preparar antes de, lógicamente, este sustrato, ¿sí? La idea del mineral es que no se apelmase, no se apelmase el... El sustrato cuando lo humedecemos, listo. Entonces ya después de ahí, pues lógicamente si es un árbol de vivero, un arbolito de vivero, lo que hacemos es solo yo que recomiendo solo quitar el 50 o 60 por ciento del que tiene el del vivero, sí, o sea dejar como un heladito, sí, como un heladito, y ya después pues lo trasplantamos igual. que en mi canal de YouTube, si estás viendo en cualquier red social. Ahí está mi canal de YouTube. Pone solo trasplantes y aparecen mil trasplantes que yo he hecho de mis árboles, paso a paso, cómo preparar el sustrato y toda esa cuestión. Listo. Así que es muy importante el sustrato y el trasplante porque si hacemos mal esto podemos secar el árbol. Recuerda estudiar, practicar, comentar y compartir. Que estén muy bien y hasta luego.